Hello, good evening. How are you today? ¿Cómo están? Hello, hello. Hola, hola. ¿Me escuchan? Okay, good Hello, evening. sí. Hello, welcome, welcome. It's good to have you here. I just have a few people. I imagine that they are going to connect one by one. Tenemos poquitas personas ahora, me imagino que están a la espera de escuchar la cadena del presidente. But thank you for being here. Gracias por estar aquí. I think that one by one are going to be added to the class. Espero que uno a uno se vayan uniendo a la clase, ¿verdad? Remember that you can listen later the audio or the video from our president's message. So it's good that you stay here. Recuerden que después pueden escuchar el audio, ¿verdad?, del presidente, así que bueno que estén en la clase y no se pierdan la práctica. Okay, what we are going to do today, we are on Wednesday. Tomorrow we are going to finish the section, I mean the second week, and today we are going to finish section two, and we are going to start with the section three by tomorrow, okay? Este día finalizamos la sección 2 prácticamente y el día de mañana vamos a iniciar lo que sería la sección 3. In this way, we are going to be able to complete section 3, 4, and 5 in the coming 2 weeks. ¿Verdad? De esa manera vamos a completar las secciones 3, 4 y 5 en las próximas 2 semanas que nos hacen falta. So, from tomorrow on, you will be in the half of your second. Of your first module. Entonces, de mañana en adelante van a estar justo a la mitad de su primer módulo. Okay, today it's time for lesson 2.11. The lesson objective says, by the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. Okay? So in here, you have a practice. As I mentioned before, you have to expand the window, ¿verdad? Tienen que expandir la ventana y escuchar, ¿verdad? And listen. And even you can download. Si usted quiere, usted puede descargar este audio, ¿verdad? Como si fuera una canción para que no le dé problema, ¿verdad? Para que usted pueda escucharlo la cantidad de veces que usted quiera, ¿verdad? Y pueda responder a las siguientes preguntas. Where are Katie's earrings? Entonces hay varias opciones. You have several options. Under the table, dijimos que under es debajo, ¿verdad? Debajo de la mesa. In front of the television, enfrente de la televisión. On the chair, in the purse. So you need to listen first. Necesitan escuchar primero para poder dar la respuesta correcta, ¿verdad? Sobre la silla y dentro de la bolsa o cartera. Next question. Where is Kate's watch? Ya dijimos que este apóstrofe S que va después del nombre de una persona indica que a esa persona le pertenece el objeto de este que estamos hablando, en este caso, the watch. Watch es mi reloj de mano, ¿verdad? Es diferente a clock. Clock es reloj de pared y watch es reloj de mano. So the possible answers are under the table, right? In front of television, on the chair, in the purse. Las opciones básicamente son las mismas para cada ejercicio, debajo de la mesa, enfrente de la televisión, sobre la silla y dentro de la bolsa o cartera. But it's every answer is different. Cada respuesta es diferente. Where are Kate's sunglasses? Sunglasses, lentes de sol. Where is Kate's address book? ¿A dónde está digamos, la libreta de direcciones, ¿verdad? De Kate. And then you complete the exercise and you send. Okay? So, the next part, let me see. Okay, let me move on. Veamos si me deja moverme de acá. Okay, 12:11, 12:12. And then we go to three. Okay, creo que acá terminamos ya la sección 2, ¿verdad? Y nos movemos a la sección 3. Okay, perfecto. There it is. In this class, you will learn
You will listen to a conversation titled, Are You From Seoul? In this conversation, illustrate yes-no questions and WH questions, which we will learn in the future. Okay? So, by now, we are going to work with the WH words, but only where. Más adelante, vamos a estudiar las WH questions o question words. Se llaman así porque comienzan con WH. Pero por ahora vamos a trabajar únicamente con where, que significa dónde. Ayer les hice una intro pequeña, pero ahora vamos a desarrollar mejor el tema. In here, you have a conversation between Tim and Jessica. Tim says, are you from California, Jessica? Well, my family is in California, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. So if you see, we are talking here about where are you from. Cuando nos preguntan, where are you from? La respuesta es, I am from, en la forma larga, o en la forma contratada, I'm from. Y lo que sigue es el nombre de un país, ¿verdad? Entonces, pero aquí en este, en esta otra expresión, ustedes ven que dice, my family, a ver, ¿dónde está? My mother is Korean. My mother is Korean. Usted puede decir, I am Salvadorian, I am Guatemalan, I am Honduran, and whatever. ¿Ok? Entonces, también en ese caso, lo que estamos usando es la nacionalidad. So, una cosa es el país y otra cosa es la nacionalidad. So today we are going to talk about answer to the question, where are you from? And also talking about nationalities. Okay, so 3.2 says, in this class you will learn how to form negative statement and yes, no questions with B. ¿Verdad? Esto ya lo habíamos trabajado anteriormente. ¿Verdad? Es un video en donde podemos hablar de respuestas cortas de sí, no, con el verbo to be. ¿Verdad? Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, so I won't spend much time here. And I want you to see my presentation. I'm going to stop sharing this part. And then we will go to the presentation I have prepared for you in order to practice. Okay. Last night, I introduced this slide that says, where are you from? I am from Turkey. I am from England. I am from Germany. I am from the USA. I am from Greece. I am from Spain. I am from Italy. I am from France. So when they ask you, where are you from? You have to say, I am. En la forma completa es I am, ¿verdad? Está acá. A su izquierda, vamos a poner en rojito, ¿verdad? I am from. Esa es la forma completa. Pero la forma contractada es I'm from. I'm from. ¿Ok? El 210 dice que tiene problemas con el 210. Vamos a regresar al 210 en un momentito, con mucho gusto. Ok, perfecto. Okay, so, oops, sorry, borré el otro. Entonces aquí sería, I am from Turkey. Esa es la forma completa, ¿verdad? I am. Y la forma contractada, I'm from Turkey, from England, and whatever. So, here I have these flags, Canada, United States, England, Brazil, Japan, Korea, China, and Australia. So I have here a conversation between student A that says, where are you from? And the other person can say, I am from China, I am from Australia, or the country you decide to be. What is your nationality? Or where are you from? And the next question is,
to give back the question, devolver la pregunta, ¿verdad? Where are you from? ¿Y tú de dónde eres? And you, where are you from? I am from, and the person choose another country. What is your nickname? ¿Cuál es tu apodo o nombre pequeñito, ¿verdad? You can say, my nickname is Patty, and give back the question, y devolver la pregunta. What is your nickname? And the other person can say the nickname. And then you can ask something additional. For example, what is your national dish? ¿Cuál es el platillo, verdad, nacional? Entonces, en el caso de los salvadoreños, ¿cuál creen ustedes que es? Ajá. La pupusa. Ah, perfect. Our national dish is pupusas. Ajá. E incluso podemos preguntar otro tipo de cosas, como por ejemplo, what language do you speak? What language do you speak? Ajá. Y si yo soy salvadoreña, ¿verdad? ¿Qué lenguaje hablo? Hispanic. Ajá. Podemos decir, in El Salvador, we speak Spanish. Sí, creo que vamos a ponerlo completo para no confundir a quienes se conecten después. Okay, in El Salvador, we speak Spanish. Okay, very good. So, this is your time for practicing. Este es su tiempo para practicar. I will send you to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones y vamos a tratar de implementar esta pequeña conversación en parejas. I would like that you can ask the other people, where are you from? And that you answer also. O sea, se van a preguntar ambos, ¿verdad? Y ambos van a responder a esas mismas preguntas. In order that this can be different, para que sea un poquito diferente, you choose a different country. Escojan un país distinto, ¿verdad? Un país distinto al que les ha correspondido. So, I have here 2, 4, 6... Okay. 8 countries. So there's a diversity of countries for you to choose. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. Okay, perfect. So let's go to the breakout rooms. So we are 11 people. We are going to have 5 breakout rooms. Maybe there is going to be a trio. Okay, please go. I will send you the picture in a minute. En un minuto les mando la imagen. Hello, Ernesto. I'm sending you to breakout room number 2. Buenas noches, Ernesto. Lo estoy mandando al salón 2 para que podamos realizar la práctica. En un minutito les envío la imagen a WhatsApp. Perfect. Perfect. Okay. Thank you. Creo que sin querer rechacé la solicitud. La rechazó. Ahorita lo voy a mover entonces, no se preocupe. Pues déjeme ver. Pues parece que no se ha unido, pero sigue activa la invitación al salón 2. No sé si pueda ver ahí que todavía la tiene activa. Si no me dice.
Okay. Antonio, ¿verdad? Yes. Okay. Es que no veo la imagen bien, pero. What is your national dish? If I am Mexican, the national dish maybe is tacos. Chicos, okay. Perdón que los interrumpa, pero la idea es que hagan toda la conversación, desde where are you from hasta yes. Que agreguen preguntas, ¿verdad? O sea, okay. Que usen esas, que lo hagan un poquito más larguito para que practiquen where, what. Okay. Okay, thank you. See you. What language do you speak? Hola, hello. Ernesto. Chicas, creo que Ernesto tiene dificultad con el internet porque se le oye cortado. Ahí está, perfecto. Okay. See you. Hello. Hello. Ernesto. Rice and beans with meat. ¿Y taco se dice lo mismo, tú? Taco, yes, taco tacos. Is the same. Sí, the same. Yes. Okay, and what language do you speak? What language do you speak? National dish. It is Salvadorian. Sería, dijo en esa que cuál es el plato nacional. Ajá. You have to look it up in San Google. Si escogen una nacionalidad del que no saben, pueden buscar. ¿Verdad? Ya. Yeah. Okay. See you. Bye. Bueno, ay. Eso sí, no sé qué es Nick. Nickname. Es su nombre corto. Ah, mi nombre corto. Puede ser Neto, Tati, Maggie, Patty. ¿Ya? See you. Ah, okay. Okay, okay. Where are you from? Hello. I am from El Salvador. Very good. Where are you? Okay. Ahora usted pregúntenos la misma pregunta a cualquiera de nosotros dos. Where are you from, Janira? I am from... Yes. English. Vale, hoy agarramos otra nacionalidad. Me empezás a preguntar vos a mí y después yo viceversa. Ok. Where are you from? I am from Brazil. Is where are you from? I am from United States. What is your nickname? 1 year ago, I went to Panama. Panama, yes, in January. In January? Yes. Okay. Everything okay, chicos? Ya casi terminan, ¿verdad? Yes, sí. Teacher. Perfect. See you in a minute in the main room. Okay. Okay, see you there. See you. Hello, hello, welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. Hello. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Very good. Okay, thank you, Yanira. And thank you, team. Okay, now I would like to ask who will start. Voy a preguntar quién va a comenzar, porque ahora somos poquitos y ahora sí todas las parejas van a participar, porque me interesa que hablen un poquito más. Okay, so voluntarily, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Yo.
Okay, Tati. Tati and Tim. Margarita y Ernesto. Okay, Maggie, Margarita and Ernesto. You decide who starts. Usted decide quién comienza y cómo va la conversación que elaboraron. Margarita A, Ernesto B. Where are you from? Margarita. I am from Japan. Uh-huh. Ernesto. Where are you from, Ernesto? Where are you from, my dear Ernesto? Can you hear us? I am from USA, United States. Okay. What is your name, nickname? It is Jesse. What is your nickname? It is Tati. What is your national dish? Our national dish is sushi. Okay. Ahí está Ernesto, creo que ya se logró. Se me va la señal. What is your national dish, Ernesto? Your national dish is tarte, le decía el Canadá, busqué ahí medio en internet. Ah, okay, perfect, perfect. Thank you, team. Well done. Muy bien. Congratulations. Okay. Who wants to continue? Next team? Siguiente equipo? Hello? Saúl. Saúl and team. Saúl Hernández and team. Con Erika. Eric. Okay. Saúl and Eric. Yes. Okay. Where are you from? I'm from China. China. Okay. Regresale la pregunta. And where are you from? Yeah. And where are you from? I'm from Honduras. What's your nickname? It is nickname Saulo. Saulo. My nickname is Saulo. What, mm-hmm. What is your nickname? My nickname is Lee. What is your national dish? Our national dish is Baleadas. Mm-hmm. What language? What is your national dish? My national dish is Guantam. Okay, perfect. Very well done, team. Congratulations. Thank you. Okay, next team. Siguiente equipo. Who's ready? Jesse. Okay, Jesse. Gladys. Hernandez. Okay, Jesse and Gladys. Go ahead. Adelante. Okay. Where are you from? I am from El Salvador. Pregúnteme. Now you give back the question. Where are you from? I am from Korea. Korea. Okay. Korea. Mm-hmm. What did your nickname? My nickname Jesse. Is Jesse. Mm-hmm. What is your nickname? It is Anna. Mm-hmm. What is your nationality dish? Our national dish is pupusas. Pregúnteme a mí. What is your national dish? Dish. Our national dish is ramen.
Okay. What language do you speak? Language. In, no sé cómo decir. Korea. In Korea? In Korea, we speak. We speak Korean, right? Korean. We speak. Yeah. You can say Korean in English also. Okay. Mm-hmm. What? Thank you. Thank you. Thank you, team. Okay. You finished, right? Terminaron, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Gianni and team. Hello, team. Hello. Hello, who was your team, Gianni? ¿Quién era su equipo? Stephen, algo así. Stephen. Stephen. Y Víctor. And Víctor. Okay, they are ready. Hello. Ahí están. Hello. Hello. Where are you from, Víctor? I am from El Salvador. Where are you from, Stephen? I am from El Salvador. Where are you from, Janina? I am from Brazil. Okay. Okay. What is your nickname, Victor? It is Victor. Okay. What is your name, Steven? Nickname. Nickname, Steven. Mm-hmm. It is nickname, Stephen. Okay. What is your nickname? What? Janira. It is Johnny. Okay. Okay. What is your national dish, Victor? Our national dish is pupusas. Uh-huh. Okay. Pregúntele a él. What is your national dish, Steven? Our national dish is pupusa. Okay, now ask Gianni. What language do you speak, Gianni? El plato nacional de Brasil. What is your national dish for Gianni? Oh. Because Gianni says she's from Brazil. What is your national dish, Gianni? In Brazil, we speaking English. Sorry, no sé qué idioma. No, no, era el plato nacional de Brasil. Ah, okay. Ya lo vamos a averiguar y ya les digo. No se preocupen, continúen la conversación. Ahorita les digo cuál es. Okay. Uh-huh. La siguiente pregunta era, what language in Brazil se habla portugués? Uh-huh. Okay. Ahorita le digo. In Brazil, we speak Portugal. Okay. National dish from Brazil. Hay países que tienen diferentes, ¿verdad? But they say Brasilia. Feijoada se llama. The national dish of Brazil, feijoada, is a black bean stew with beef and pork that is considered the national dish of Brazil. Sería, se llama feijoada y es un platillo a base de frijoles negros con carne de res y cerdo, que se considera el plato nacional. De ahí se ve que le ponen ahí como unas hierbas, como perejil o algo así. Y se llama feijoada en portugués. Ok, my dear. Thank you, Patty. You're welcome. Okay. Thank you, teacher. Okay, my dear. Thank you, teacher. Okay, let's continue with the... No, me faltan. A ver, me están haciendo trampa. Antonio. Yo me estoy haciendo trampa a mí misma porque estaba cambiando y falta Antonio y falta creo que Eric. And Adelaida. Okay, perfect. Solo ustedes faltan, ¿verdad? Yes. Okay, go ahead, team. Adelante, equipo. Where are you from, Adelaida? I'm from Mexico. And you, where are you from? I'm from Costa Rica.
Okay, what is your nickname, Antonio? Nick. Es como nickname. Nickname. Mm-hmm. What is your nickname, Antonio? Where are you from? My nickname is Tony. And what is your nickname, Adelaida? My nickname is Adi. Mm-hmm. What is your national dish? The national dish in Mexico is tacos. Mm-hmm. And what is the national dish in your country? In Costa Rica, our national dish is gallo pinto. Mm-hmm. Okay. Okay. And finish? No, not Antonio. Yet. What language do you speak? Okay. Well, okay, in Mexico we speak Spanish. What language do you speak in Costa Rica? In Costa Rica we speak Spanish too. Okay, perfect. Thank you. Congratulations. Y Thank Antonio, you. ¿Había alguien más? Antonio. No, yo no recuerdo. No. Okay, no. Perfect. Okay, that's okay. Thank you, my dear participants. Congratulations. You were able to complete the exercise. So now let's see some other nationalities. So we will continue talking about nationalities. So I would like that you can repeat with me. Le voy a pedir que repitan conmigo. Quiero ver si se los pongo así. Creo que así lo podemos ver. Okay, in here you have the flag, and then you have the name of the country, and then you have the nationality. Okay, tenemos la bandera, el nombre del país, y la nacionalidad. So, please repeat after me. Estonia. 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 Estonian. Estonia. Y tenemos el idioma, ¿verdad? El idioma es casi que igual, entonces no lo vamos a repetir en esta oportunidad por razones de tiempo. Okay, Britain. British, Lithuania. Norway. Norwegian. Russian. Romania. Slovakia. Montenegro, Croatia,
Croatian. Italy. 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 Italian. 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 Australia. I mean Austria. Australia. Austria, sorry. Austria. 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 Belgium. 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 Germany. Germany. German. German. Netherlands. Netherlands. Dutch. 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 Aclaro que ahora esto se llama Países Bajos, ¿verdad? Yes. Liechtenstein. Liechtenstein. Leicester. Leicester. Luxembourg. Luxembourg. Luxemburger. Luxembourg. Burger. Monaco. Monaco. Monasguis. Monegaski. 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 France. Okay, very good. That's only an exercise for you to know the name of the of some countries because there are many countries around the world. Hay muchos países alrededor del mundo. So that's just a short example. Un ejemplo cortito, ¿verdad? Así que les dejo la tarea de seguir practicando los nombres de los países. Ok, what we are going to do here? ¿Por qué trajimos esa muestra de países? Porque aquí tenemos un último ejercicio. Dice, hi, I am Tom, or I am Tom. I, y aquí usted tiene que colocar el verb to be como corresponde, ¿verdad? Según esto, si estoy I'm from Ireland. Entonces, Ireland. Soy from Ireland, yo soy Irish, ¿verdad? Irish. Irlandés. Entonces, aquí va la nacionalidad. Y luego, that, y estoy hablando de mi amigo. ¿Cuál conjugación del verbo to be tengo que usar? Is. That is my is. Friend, Anne. Y si es Anne, she, ¿verdad? She. She. Para she, ¿cuál uso? El verbo to be. She is from France. Entonces, si usted se fija, lo que estamos haciendo ahí es presentando a la persona, ¿verdad? Déjenme, se me congeló, vamos a ver si regresamos. Vamos a ver, tengo que dejar de compartir para que me permita de nuevo. Ok, what I want you to do is to take a picture of this. Me gustaría que por favor tomaran una imagen. Yo les voy a mandar una, pero puede ser que su resolución sea mejor que la mía porque a veces la luz afecta. Entonces, vamos a trabajar un ejercicio utilizando no solo el nombre del país, sino que además la nacionalidad. Okay, so if you want, if you can take a picture, please do it. I will do the same. Yo lo voy a hacer ahorita. Vamos a ver si. Okay, let's see. Okay, I will send it to you. Ahorita se las mando. Okay, so what we are going to do is to complete an exercise similar to the one that I show you. Vamos a completar un ejercicio similar a este que les he mostrado, en donde lo que básicamente estamos haciendo es presentando a alguien, ¿verdad? Hi, I am fulanito, I am from tal lugar, ¿verdad? I am, y aquí en este, en el segundo va la nacionalidad. Luego dice, that is my friend Anne, she is from France. Sí. Acaba de anunciar uno él. I will send you this. Le voy a enviar también esta. ¿Verdad? You decide, usted decide cuál quiere hacer. A excepción de la número uno que ya la resolvimos, ¿verdad? Entonces tiene otras ahí para poder resolver. Ok, let me send it to you. Ok, there we go, ahí le va. Ok, so let's go to the breakout rooms, vamos a los salones, ¿verdad? And then I would like that you in pair, quiero que en pares, tomando esos modelos que están ahí, usted le puede cambiar incluso el nombre del país. Si el país que ahí aparece en el ejercicio no le gusta,
Por eso tuvimos todo un cuadro de otros países para que usted pueda escoger el que usted quiera. So, I would like that you can do this presentation. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, Jesse va a presentar a su compañero, ¿verdad? Utilizando esta forma. Y luego su compañero va a presentar a Jesse utilizando esta forma. Is it clear? ¿Estamos claros? If you have doubts, please yes. let me know. Si tenemos dudas, me lo dicen, ¿verdad? Okay. Okay, please join to the invitation. Por favor, únase a la invitación. Stephen, do you have any problem? That is my friend Antonio. Yes. Y ahí cuál sigue. De ahí que sigue. He's from USA. Yes. Okay. Hi, I am Antonio. I'm from USA. I'm American. Mm-hmm. That is my friend. Hello? Hello? ¿Bien por aquí? Yes? Yes. Okay, perfect. See you in a minute. National. No. Ajá, es porque en el otro dice. Preguntábale a la Lick. Hi, Lick. Lick. Hola. ¿Dónde está? No nos escucha la Lick. Hello, aquí estoy. Hola, Lick. Aquí estoy. En la tercera línea donde dice I am. Tiene que poner la nacionalidad. Si es salvadoreño, salvadoreño. Entonces, I am national Japan. No, I am Japanese. Japanese. Por eso les mandé el otro cuadrito donde están las nacionalidades. Ajá. ¿Sí? Ah, ok. Ajá, para que usen. Entonces sería, I am national Japanese. No, I'm Japanese, solo Japanese. Ah, I'm Japanese, ok. Sí, cuando digo la nacionalidad, solo digo eso. Cuando digo el país, y yo digo I am from. Okay. Por ejemplo, I am from Japan, I am Japanese. Ah, ok. Y donde dice that? That is my friend. Is my friend. Y dice el nombre de su compañera, ¿verdad? Ok. That is my friend, Jessie Aguilar. Jessie Aguilar. She is from... Y el país de donde okay. ella diga que es. Okay. Perfect. Thank you. Bye. I see. Yes, in my. Hello. Hello. Everything okay por aquí? ¿Todo bien por acá? No, más o menos. No está claro, más o menos. Vaya. La idea era presentar a su compañero, ¿sí? Allí en Ajam uno tiene que complementar el que. En porque la nacionalidad. Vaya, I am from Brazil, ¿verdad? Sí, I am from Brazil, vaya. Entonces, I am Brazilian.
I am Brazilian. Por eso les mandé el cuadrito que tiene el país y la nacionalidad. Cuando yo casi vea... no se ve la... No se ve. Intenten agarrar un país que Brasil... Okay. Creo que Brasil no aparece en este cuadro. Pero no aparece. Brazilian. Pero pueden cambiar ustedes el nombre del país, no hay problema. Pueden cambiarlo a uno que sí aparezca en el cuadrito para que no les cueste. Ah, ok. Sí. ¿Verdad? Cámbienlo. Y luego, that is my friend Yanira. She is from, y del lugar donde diga Yanni que es, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Solamente es el cuadro, ¿verdad? Sí. Porque aquí está y la luego, parte que dice hello, we, hi, Jay. No, solo era que escogieran uno, iban a escoger uno nada más para presentar a su compañero. Luego Yanni viene y dice, hi, I am Yanira, I am from y tal lugar, ¿verdad? Que ella diga que es española, dice, I am from Spain, I am Spanish. That is my friend y lo presenta a usted, ¿verdad? Ah, ok, podemos variar el país. Sí, pueden, perfectamente. Va. Ok, you're welcome. Thank you. Welcome. Vaya, sí, ya está bien. Hello. Okay. Everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes. Okay, perfect. Okay, see you in a minute. Los veo un momentito. Okay. Están. Finish with here. ¿Terminaron? Yes. Okay, perfect. See you in a minute. Okay. Hello, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Pueden quitarse el micrófono? Excellent. Ok, perfect. Very good. Ok, perfect. Very good. So, my dears, I want that you can start voluntarily. Me gustaría que voluntariamente decidan quién comienza. Ok. Nosotros. Ok, Gladys. Jessie Aguilar. Ok, Jessie Aguilar. Y ahorita le voy a poner la pantalla. Okay. Here you are. Okay. Ahí la tiene. Okay. Hi, I am Gladys. I am from Japan. I am Japanese. That is my friend Jessie. She's from Korea. Okay, perfect. Jessie. Hi, I am Jessie. I am from Korea. I am Korean. Lucy is my friend. She is my friend, Lucy. Ah, okay. She is, ahí tenía duda, teacher. She is my friend. Lucy is my friend. No. Puede decir, that is my friend, Lucy, or she is my friend, Lucy. She is my friend, Lucy. And she is from? And she is from? And Japan. Okay, perfect. Thank you, team. Okay, next volunteer. Siguiente voluntarios. Saúl. Okay, Saúl. Hi. Company. Hi. Hi. I am Saúl. I'm from Brazil. I am Brazilian. So those are my friends. O puede decir, that is my friend, y solo el nombre de su amigo, ¿verdad? Porque solo está presentando a uno. Ok. That is my friend, Eric. He is from? From El Salvador. Ok. Perfect. Thank you. Eric, now you. It's your turn. Hello. Where? Tiene que decir hi. I am Mary. Hi. Tiene que ser el de la par, pero es el que está en la par de Brasil, voy a decir. Como guste, la idea es que pueda presentar a Saúl.
así como él lo presentó a usted. Ah, bueno. Uh-huh. Ok. Ok, adelante. I am Harry. Ajá. I am Eric. I am from the Brazil era. Brazil. I'm Brazilian. That's Brazil. Mm-hmm. That is my friend, Saul Almari. He is from? He is from Brazil or Spanish. Okay, perfect. Thank you. Okay, next volunteer. Siguiente equipo. Adelaida. Adelaida? Okay, adelante, adelante. Hola. Hola, hello. Hello. Hola, hola. Ay, hola. Adelante, ¿quién es su equipo, Adelaida? I'm going to introduce Antonio. Okay. Hi. Antonio. Hi, I am Adelaida. I'm from Japan. Mm-hmm. I am Japanese. Mm-hmm. He is my friend Antonio. Mm-hmm. He is from USA. Okay. Now Antonio. Hi, I'm Antonio. I'm from USA. Mm-hmm. I'm American. That's my friend Adelaida. He's from Japan. Ok, perfect, thank you. Ok, chicos, por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá. I congratulate you, les felicito porque los escuché a todos practicando en las breakout rooms. Lo han hecho muy bien, you did it great. So, I want to tell you that I will send you the materials by Google Drive. Como han habido algunas dificultades con los correos de algunos de ustedes, lo que vamos a hacer es crear un acceso de Google Drive para la carpetita de la semana 1, la semana 2, y así yo les voy a mandar el link en el WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes ahí puedan entrar y puedan descargar los materiales. Recuerden que lo principal y primordial es la plataforma porque la plataforma es la que es evaluada, ¿verdad? Y es la nota que se obtiene en la plataforma la que alimenta el sistema para poder generar su certificado, ¿verdad? So, after we finish this exercise, you are able to complete exercise 3.4. Después de esta clase, usted puede ya completar el ejercicio 3.4, que dice, completa las conversaciones y escriba la respuesta correcta. Complete the conversations and write the correct answer. ¿Ok? Entonces, okay. Ahí tiene, ¿verdad? Hiroshi, le preguntan, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Y dice, yes, we are. ¿Verdad? Entonces es are lo que tiene que usted escribir acá adentro. Oh, y luego acá, are you from Tokyo? ¿Verdad? Aquí es el verb to be, ¿verdad? Lo que estamos usando. Y aquí la respuesta es are, ¿verdad? Y dice no. Y si es un plural, ¿cuál vamos a usar? We. We, ¿verdad? No, no, we are not, ¿verdad? Y luego acá en plural, we are from Kyoto. Y ahí va, ¿verdad? En esa misma tónica va el resto de las conversaciones. You check the right answer and then you send it, ¿ok? Ok, chicos. Okay. Thank you for coming. Be safe. Por favor, estén seguros. Que el miedo no nos mate, pero sí cuídense un montón, ¿verdad? Ya hay un primer caso hasta donde he logrado escuchar, pero que el pánico no nos paralice. ¿Verdad? Que ustedes puedan estar bien y guarden todas las medidas de seguridad. I hope to see you here tomorrow. Espero verles aquí mañana. Okay? Bye. Thank you. Bye. Bye. See you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night.